Es para los cienes, caraculo. ¿La taquilla de Charity? Sí. El señor Douglas ha dicho que con un año basta. Creo que andan escasos de taquillas. Mi taquilla. Hola, soy Catalina. Es un placer conocer, me alegro de conocerte. Esta es tu, así que... Vale. No pretendía molestarle. Es que era la taquilla de su pobre novia. ¿Pobre? ¿Qué importa su dinero? No, dice pobre, porque está muerta. Hola, nena. Tú y yo cortamos, ¿recuerdas? Oh, sí. Oye, lo siento. No pretendía llamarte putilla de ojos rasgados. Es que estaba cabreado. Vamos, Ti, sabes que sigo queriéndote. Colega. ¿Qué pasa? Quítame tus manazas de encima, imbécil. Vale. Hola, Daniel. Hola, verruga. A que siempre me pone apodos guays, ¿eh? Hola, Jonathan. ¿Qué hay, Brock? ¿Quieres comer conmigo? Claro, encantado. ¿Estará también Daniel? Adiós. ¡Vivo así, colega! Si necesitáis apuntes o algún trabajo o queréis pinchar vinilo en mi Kelly, ¡soy vuestro hombre! Hola. ¿Cómo estáis? Sí, lo he acabado todo. Buenos días, señor Chauncey. Hola, Daniel. Tiffany y Brooke. Hola, Drew.
antes de empezar, quiero presentaros a una alumna de intercambio. Katarina Wolfson. ¡Silencio! Señorita Wolfson, ¿quiere contar a la clase de dónde es usted? Yo me crié en Rumanía, en un pueblecito muy pobre llamado St. George. Su población es de 375 habitantes. Bueno, ahora será de 374 porque yo estoy aquí. Bueno, mi madre me dijo, en Estados Unidos, si estudias, eres sincera. Y haces siempre lo correcto, todo te irá bien. Ya está. Gracias. Por cierto, St. George está en la provincia de Transilvania, cuya mayor exportación, aparte de la leyenda de Drácula, es el chocolate. Mis bombones preferidos son los crucifijos rellenos de guindas que tienen en Semana Santa. ¿Qué le pasa? No tengo ni idea. Esto no está mal. La siguiente lectura será El mercader de Venecia. Oh. ¡Sí! ¿Quién? Seguro que todos han leído... Buenos días, estudiantes. Os habla el director Douglas. Como todos sabéis, hoy hace un año que falleció una de nuestras alumnas, Charity Chase. Para aquellos que sigan sin aceptar su pérdida, el doctor Turnan estará en el aula 105 para ofrecer consejo y apoyo durante esta primera hora. Cualquier alumno que le necesite queda disculpado de asistir a clase. Y no olvidéis la presentación de los castores el viernes por la noche. Los primeros actos de la obra. Deberíamos ir. ¿Por qué? Porque si no vamos, parecerá raro. Ah, y los que han lanzado el cóctel Molotov a mi coche, por favor, preséntense en mi despacho inmediatamente. ¿Tú no vas a ir con los demás? Yo no conocía a esa chica. Tampoco la conocían ellos. No de verdad. No quiero ser indiscreta, pero ¿cómo murió? Dijeron que se suicidó. ¿Dijeron? ¿No lo crees? ¡Chicas! ¡No esperéis! ¡Os puedo colar! Mi idea del infierno es tener que estar con ese pringado 5 minutos. ¿Cuánto creéis que le durará el personaje de Verruga? Yo le doy hasta el fin de semana. ¿Por qué se inventan esos personajes? Porque no tiene personalidad. ¡Echo de menos a Charity! Recuerda, el tiempo lo cura todo. Siguiente. Oh. ¡Supéralo! ¿Dónde está Drew? Supongo que en clase con la nueva. ¿Dónde diablos están? Me parece que están ahí fuera. Creo que iré a la enfermería.
Hola. Llegáis tarde. Oh, ¿es que esos fósiles iban a hacer algo? Brooke tenía que depilarse el bigote y tardó más de lo que esperábamos. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien. Se te habrá hecho raro, siendo el primer aniversario y eso. Sí, tengo que admitir que es bastante duro, pero... Si necesitas lo que sea, estoy aquí. Me voy con mi víctima de embolia. No quiero que la señora Witt crea que pasó de ella. Llamada por la línea 3. Vaya. ¿Ensayas por las tardes para eso? ¿Para qué? Para contar bolas sin el menor esfuerzo. Es un don. ¿No os parece algo deprimido? Oye, era su novia. ¡Eh, chicas! Hola, Daniel. Hoy me ha tocado limpiarles. Sí, os veo en la sala de descanso. No creo. Dios, odio el olor de este lugar. ¿Por qué tuviste que elegir ancianos como trabajo de servicios sociales? ¿Y qué hacemos aquí otra vez? Me estáis ayudando a lograr lo que quiero. Porque cuando lo logro, soy feliz. Y cuando soy feliz, no soy una zorra. Hola. ¡Arriba, Winnie! Quiero presentaros a Jerry Pease, que nos demostrará el arte y la ciencia de la horticultura de Gourmet. Vamos a ver a Jerry, está en el jardín. Hola, Jerry. Hola, John. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro de verte. Te diré una cosa, este es el huerto más precioso que... ¿Te he despertado? ¿Qué ha sido de la señora? ¿Cómo se llamará? ¿Se aburrió de tu compañía y se largó? Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Dormir la siesta? Por mí vale. Mucho mejor. Charity, él no vendrá. ¿Qué hacéis vosotras aquí? Debes aprender que los cienes solo salen con chicas de 100 pinos. Sobre todo Drew. Es mío. Atadla. Vosotras no estáis bien. Pobrecita Charity. ¿Buscas las llaves? ¿Nunca has visto una peli de cárceles de mujeres? No es algo tarde para eso. Puede que nos estemos pasando un poco. ¡Cielos! ¿A dónde va? ¡Por ahí no! ¡Cuidado, no hay valla! ¡Un momentito! ¿Qué? Tengo que decirte algo. Estaba en recepción y oí por casualidad Drew hablando con Catalina. Esto es increíble. El año pasado era Charity Chase con sus ojos tristes y su pelo de fregona. Solucionamos ese problema y... ¿Qué? Venga ya, si estuviera más tiesa estaría en el Museo de Ciencias. Mira. Por cierto, nosotras tres cogimos el coche de mi padre a los 14 años. A los 16, al perro de los vecinos de Brooke le dimos éxtasis. Y como ya sabes, a la madura edad de 17 años, tuvimos esa pequeña debacle de Charity Chase. Oye, ¿no crees que si fuera a chivarse de algo lo habría hecho hace siglos? No te preocupes. Por cierto, si alguna vez se me arrugan las tetas como pasas, mátame, ¿vale? Mi padre tiene un arma. ¿Sigue cabreada por lo de Drew y Catarina? ¿Tú no tenías que estar con la señora Fabricio? ¿Sabes esa estúpida máquina a la que está enganchada? ¿El monitor cardíaco? Sí, pues empezó a pitar. Era un ruido molestísimo, así que la desenchufé. Luego entraron los médicos y dijeron que me tomaron descanso. ¿Cómo puede resistirse, Drew? Curvas divinas, piel impecable, dientes perfectos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Unos bombones? ¿Qué?
Es lunes. Bombones del armario de la señora Wind. ¿Caballero? ¿Dama? ¿Te como? Oh, no, con dos vale. De Winnie Houston. ¿Cómo se llama? Pasado de moda. Del todo. ¿Tatuajes? Guays. En los sitios adecuados. Pantalones con muchos bolsillos. Oh, son estúpidos. Salvo que seas de Wisconsin y necesites bolsillos para llevar los quesos que hacen. ¿Casas con padres no divorciados? Están sobrevaloradas si te refieres a la mía. ¿Y los piercing en los pezones? Oh. ¿Esa música tan molesta? Es el día disco, ¿no te mola? Prefiero depilarme los sobacos. Enano, dame dos pavos. Querrás aprobar mates este año, ¿verdad? ¿Y tú querrás comer? Pues sí. Nena. Hola, cielo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, gracias. Hola, Drew. Oye, aquí es cuando haces como el sudor y te evaporas. Adiós, Drew. ¿Y a qué debo este honor? He creído que querrías tener compañía. Drew, oye, siento mucho todo aquello de Charity. Ya sabes lo de ser una bruja con ella. ¿Fuiste una bruja con Charity? Bueno, no, en realidad... Solo tuvimos unas palabras en el gimnasio. Parecía maja, aunque no fuera una 100. ¿Qué pasa con vosotros y con esa gilipollez? 100 pinos no es más que una urbanización, cara. Ni siquiera tiene pinos ahora mismo. Los castores se los comieron. Debería llamarse 100 tocones. Catarina, ¿qué pasa? Hola. Me llamo Gavin Burke y soy el capitán del equipo de fútbol. Antes era Drew el capitán, pero se volvió sensible y eso. Ahora cree que los deportistas son solo un puñado de neandertales de cuello ancho, pero... En fin, yo lo apruebo casi todo y tengo un cinturón muy guapo de taekwondo y conozco 8 formas de cargarme a alguien, así que... Bueno, puede que tú y yo algún día salgamos juntos y te enseñe alguna parte de mí. ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien? Es que di unas poquitas lecciones en mi país. Oye, Drew, en mi 18 cumpleaños daré una fiesta de disfraces. Va a ser alucinante y me encantaría que vinieras. Yo voy a ir de modelo de Victoria's Secret. No sé, tal vez. ¡Drew! ¡Catarina! Hola. 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 ¿No tienes que irte? Sí, sí tengo. Me voy a la sección de los cienes a roer comida igual que un castor. ¿Qué cojeas? Debe de haberme dado un tirón. Tengo que hacer estiramientos después de gimnasia. ¿Qué le pasa a Brooke? Ni idea. Lleva así desde hace 20 minutos. ¿Qué? Oh, Dios, estoy destrozada.
Casi me quedo dormida en clase de la señora Putman. ¡Yo lo he hecho! Oye, puede que sea hora de que tengamos una charla con Katarina. ¿Como la que tuvimos en el barranco con Charity Chase? Una parecida. Deberíamos probar otra cosa. ¿De qué hablas? Bueno, mi madre dice que las medicinas pasan mejor cuando las endulzas. ¿Qué significa? No lo sé. Tal vez deberíamos llevarla de compras mañana. Ser más suaves con ella. No sé, charlar como amigas, decirle qué es lo mejor para ella. No seas retrasada. No. Me gusta. Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. ¿Eso es un mapa de Asia? Oh, es un extraño sarpullido. Lo he visto esta mañana. A ver, ¿dónde diablos está Heidi? Hola. Siento llegar tarde, pero aún no conozco bien estas calles. Estoy muy emocionada por lo de ir a ver escaparates con mis nuevas amigas americanas. ¿A ver escaparates? ¿Qué es eso? Cómpratelo. Es muy caro y yo tengo un presupuesto muy limitado. Los presupuestos son para los pobres. Saber el límite de su estúpida tarjeta de crédito. Creo que ya es hora de evitar que esa pobre chica siga sufriendo. ¿Y qué pasa con nosotras? Sí, vosotras quejaos. Soy yo la que lleva todo el peso. Bienvenidas a la tienda. Soy Kristen. Si necesitan cualquier cosa, no duden en pedirla. ¿Podría ayudarme a llevar alguna de estas estúpidas bolsas? Bienvenida a la tienda, soy Kristen. Ah, estoy hecha polvo. Esas bolsas me han cortado la circulación en los dedos. Vale, esto ya no es divertido. Oye, se lo dirás con amabilidad, ¿verdad? Porque hemos pasado todo el día con ella y la verdad es que es bastante maja. ¿Pero qué leches te pasa? Tú eres una 100 y ella nunca será nada más que una pastora de Rumanía. Hay que hacerla entender que los 100 tenemos normas y límites y que hay ciertas cosas que los palurdos no pueden tener. Por ejemplo, la puesta de largo de una 100, las plazas de aparcamiento de los 100, las invitaciones a nuestros bailes, nuestra sección de la cafetería, mi fiesta de cumpleaños y... Adriu. ¿Sí? Adriu. ¿Mi lección se ha acabado? Sí, se ha acabado. Me he dado cuenta de que tienes mi tarjeta. Gracias por este precioso día. ¿Cómo leches habrá conseguido cambiarlas? Tal vez conozca a los magos Siegfried y Roy. Son alemanes, ¿no? ¿Quiere zapatos y cinturón a juego? Es lencería, puta. A ver, ¿cómo se puede perder un coche?
Puede que Katarina lo haya hecho desaparecer, como hizo con tu tarjeta. Ja, ja, cómo me río, qué gracia tienes. Oye, encontrad el maldito coche, ¿vale? Yo tengo ganas de mear. Esperad, ¿no es ese de ahí? No, creo que... Esperad. Esperad. Oh, no, es este, estoy segura. ¿Dónde estará mi coche? He venido en coche. ¡Tuya! La charla no ha servido de mucho. Es solo un estúpido partido. Vale, vamos todos, se acabó la clase. Chicos, guardad las pelotas. Vaya panda de cabezas huecas. ¿Qué dice aquí? ¿He entrado en el equipo de gimnasia o no? Deberías ir al oculista. Sí, ¿pone mi nombre o no? No. Pero sí he estado practicando la flexibilidad con Gavin. Hola, preciosa. ¿Y esa toalla? Aparta, verruga. Tu aliento entra en mi espacio. Bueno, ¿de qué va todo esto? Bueno, a mí también me ha reemplazado. Yo tenía que hacerle un trabajo de francés a Drew, pero ha decidido que Katarina le dé clases. ¿Y a dónde van? Supongo que a casa de ella. Están desinsectando la de él. Cucarachas, creo. Esa chica no hace caso. Ya está, querido. Como nueva. Uh-huh. ¿Enfermería? ¿Enfermera? Sí. ¿En clase? Sí, en clase. ¡Santo cielo! ¿Una barra de hierro? ¡Haga lo que haga, no tire de ella! Thank you.
¿Has visto un fantasma? Tal vez lo haya visto. ¿Cómo dices? Anoche intenté encontrar la casa de Catalina. ¿Y ahí? Su dirección es el cementerio donde está enterrada Charity. Te habrás equivocado. ¿Seguro que cogiste bien el número? No me equivoqué. El 731 de Maple. ¿Puedo preguntaros algo? Claro, sí. ¿A vosotras no os ha pasado nada raro desde que Catalina llegó al instituto? No, ¿y a ti? No. ¿Por qué? Por nada. ¡Vaya! ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿De dónde ha salido esto? Tranquilo. Estoy bien. Sigue. No puedo competir con ella. Es como Senna. Tenemos que pasar al plan B. ¿Cuál es? No lo sé. Nunca hemos necesitado un plan B. Solo sé que lo está fastidiando todo. Mi cumple es dentro de menos de 2 semanas y estoy igual de lejos de conseguir a Drew que el curso pasado. Tenemos que intentar destruir a esa puta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Creo que tengo una idea. Salam alaikum, hermano Moreno. ¿Señor Chauncey? Señor Chauncey. ¿Hay alguien? Por ti. Quería llevarme una de esas cosas, como se llamen, con esa cosita. ¿Zoom digital o algo así? Sí. Supongo que quieres una cámara con un teleobjetivo. Sí. ¿Qué piensas fotografiar? Oh, bichos. Ya sabe, ardillitas y pájaros, perros. Sí, esta es nueva, digital, de 1,5 megapíxeles. Zoom de 5 aumentos, tarjeta de memoria y salida de FireWire. Es perfecta para hacer fotografías desde lejos. Y creo que apreciarás el tamaño que tiene. Rellena esto, nombre y fecha en que piensas devolverla. Tiffany, ¿me dirías una cosa si no es demasiado personal? Verás, como profesor y amigo preocupado, me gustaría saber cómo estáis llevando lo del aniversario del suicidio
grande, Charity. La echamos de menos. Oh, qué pregunta. Por supuesto que sí. Debe de ser difícil cuando no lo ves venir. Yo no lo imaginaba. Yo tampoco. Creo. Bueno. Disfruta de los animales. La ha besado. Debería ser a mí a quien besa. Pasa mucho tiempo ahí abajo. Igual que hacía Charity. ¿Estás bien? Sí. Es que tengo frío. Y hambre. También yo. ¿Eh? ¿No estás a dieta? Últimamente no me hace falta. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! Dime que eso no es una muela. ¿Puedes creerte lo que meten en los caramelos? Pienso demandar a los fabricantes. Vale, ya lo sé. Te quiere y tú a ella. Ahora quita de en medio. Gracias. La foto ganadora. Lo que hay que hacer es descargarse algo que sea mogollón de asqueroso, pervertido y vergonzoso y ponerle la cabeza de Katarina. ¡Qué asco! El pelo lo tapa casi todo. Vale, descartemos todo tipo de animales. Espera, para. ¿Una foto sadomaso? ¡Perfecto! Todo el mundo queda fatal de látex. ¿Crees que con eso bastará? Vamos, ¿tú querrías estar con Katarina sabiendo que le ha puesto tal cual culo de ese tío? Pondremos su cara y lo colgaremos en la página web del instituto mañana. Todos los tíos del Insti verán la foto. Estoy deseando estar presente cuando se le acerque el primero que le pide que le cambie los pañales y que le dé unos azotes. Pasará tanta vergüenza que apuesto a que cogerá el primer autobús para Rumanía. Esto no me gusta. Es un truco muy sucio y cruel. ¿Y qué más da? ¿Y si intentamos hablar con Katarina otra vez? Puede que esta vez nos haga caso. Eres una idiota. Oye, ¿dónde está su cabeza? No lo sé. Bueno, ¿y no puedes descargarla, desborrarla o sacarla de la papelera? Eres una loca del ordenador. Arréglalo. No puedo arreglar algo que no está. Fijaos, a Drew se le ve bien. Esto da escalofríos. ¿Qué será esa chica? ¿Una no muerta? ¡Mierda, ti! Pusiste el estúpido dedo delante de la lente. ¿Hablas de este dedo? Tengo que mear otra vez. ¿Qué lleva? ¿5 meadas en una hora? ¡Eh!
Yo no llevo la cuenta de los pedos que te tiras. Voy al baño. Hola, Daniel. ¡Gavin! ¿Qué haces tú aquí? Estoy ayudando a mi viejo. Es el dueño, ¿recuerdas? ¿Y esos pañales? Los compro para mi bisabuela. Ha venido a vernos desde Montana. ¿De verdad? ¿Qué parte de Montana? Las Vegas. Sí, he estado allí. ¿Me dices el precio del paquete extra de pañales de adultos con aroma a vino? Oye, Daniel, ¿qué me dices de que tú y yo salgamos juntos alguna vez? ¿Te refieres a una cita? ¿Por qué no? ¿No? Bueno, en fin, es que me ponen las mujeres maduras. ¿Qué quieres decir? ¿Que estoy vieja? Oh, no. Bueno, en fin. Solo que últimamente parece que el tiempo no te trata muy bien. Pero no te equivoques, eso me pone. ¿Y qué crees que dirá Tiffany cuando le cuente esto? Oh, verás, tú y yo tenemos un acuerdo. Yo no le cuento nada y ella no se entera. ¿Lo has entendido? Sí, creo. Oye, Todd, necesito deprisa el precio de esos pañales para adultos. Fíjate. Hola, chicas. ¿Qué diablos? El estúpido frasco de perfume se ha roto. Ah, no hay problema. Lo limpiaré. ¡No! ¡No, no, 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 Gavin! ¿Despertado? No, estaba levantada para coger el teléfono. Bien, porque he estado pensando que hay algo en esa Catarina que no es normal. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Recuerdas que las luces parpadearon cuando entró en clase por primera vez? Y luego su imagen no aparecía en la foto. Y tiene la antigua taquilla de Charity. Y va mucho por el parque del barranco, igual que Charity. Y su dirección es la del cementerio. Oye, ¿quieres decir que ella es el fantasma de Charity? Daniel, ¿te das cuenta de la locura que estás diciendo? Oye, causamos su muerte y escribimos esa nota de suicidio y ahora ha vuelto a por nosotras. ¿Podemos intentar hacer algo o dejar que nos destruya? ¡Empiezas a asustarme! ¿Estáis bien, chicas? Sí. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, estáis algo pálidas, excepto Tiffany. Un pequeño problema con el autobronceador. Y llegáis pronto. Eso no ha pasado en 4 años. La gente cambia. No, de eso nada.
Bueno, ¿qué puedo hacer por vosotras? La razón de haber venido es que queríamos averiguar qué haría que no saliera una parte de una fotografía. Sí, como un cuerpo sin cabeza. Pueden ser bastantes cosas. Un reflejo, un chip defectuoso, que se caiga la cámara. Un aura. ¿Un aura? Es un término fotográfico. Oh. No me había dado cuenta de que tuvierais tanta relación con Charity. ¿Charity? ¿Y eso? El amor a la fotografía. Ella era presidenta del Club de Audiovisuales. Lo sabíamos. No me leyó ni una página de... Es que me ha aparecido. Oye, silencio. Acto cuarto, escena primera. Suplicamos piedad y nuestra plegaria nos enseña a todos a rendirnos a la piedad ajena. Estas palabras las recita el personaje de Porcia, una joven rica y aburrida que para divertirse ideaba juegos tortuosos y en ocasiones incluso sádicos. Hasta que un día le salió el tiro por la culata y se encontró en la dolorosa tesitura de tener que suplicar por la vida de un amigo. Creo que todos podemos identificarnos con ese personaje, porque todos hemos hecho cosas en nuestra vida que pueden haber causado un gran dolor a otra persona. Son de mi madre. Me las pongo porque veo mejor con ellas. Pues deberías habértelas puesto antes de aparcar. Por cierto, llevabas los intermitentes funcionando desde hace 3 kilómetros. ¡Dolor de caderas! Tengo que parar. Otra vez tengo asma. ¿Desde cuándo tienes asma? No puedo más. Seguid sin mí. ¡Moved el culo, enclenque! ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de ti, Katarina-Charity Chase. Estoy confusa, como todos. Pero dejaremos de estarlo. Ahora, para demostrarlo, necesito que atravieses esa farola de ahí. ¿Cómo voy a hacer eso?
No lo sé. Tú eres el fantasma. Oye, eso, eso. O dejar que te raje para ver si sangras. ¿Hablas en serio? Sí. Pero hay algo que no entiendo. Si podías volver siendo lo que quisieras, ¿por qué ibas a volver igual de pobre, patética y siendo de clase baja? Una mala hierba es una flor cuyas virtudes están aún por descubrir. Yo seré muchas cosas, pero te aseguro que no soy el fantasma de Charity. ¿Me creéis ahora? Eso da escalofríos. ¿Convencidas? Katarina no es mortal. Tiene sentido, ¿no? Un año exactamente tras la muerte de Charity Chase, llega una chica nueva. Llega de pronto de un país lejano en los confines de la Tierra. ¿Desde cuándo Rumanía es los confines de la Tierra? ¿No lo es? Es evidente. Es igual que en Sé lo que hicisteis el último verano, segunda parte. Siempre vuelven al lugar de su muerte. ¿Pero para qué ha vuelto? Para vengar su muerte. ¿Qué crees que nos hará? Ya nos lo ha hecho, chicas. ¿Qué? ¿Vais a quedaros ahí y seguir diciendo que a ninguna de las dos os ha pasado nada raro ni inusual? ¿Ni dolores, ni marcas, ni fugas, ni retención de líquidos? Bueno... Venga ya, miraos. Está bien. Voy a por unas cervezas y me voy a la presentación. ¡Venís! Vemos una cálida bienvenida de Castor al equipo de fútbol americano del Instituto Valley Gorge High y a sus animadoras que nos llevarán a la victoria sobre el Instituto Central High. Y entonces el oftalmólogo dijo que no tenía bastante párpado para cubrir una lentilla de ese grosor. ¿Recordáis cuando me veí en el gimnasio y dije que era por las barritas de fibra? Pues lo era. Pero ya no es por eso. Mi culo se ha descolgado 10 centímetros. Y yo he cogido 15 centímetros. Siento que cada minuto envejezco un año. Y yo llevo pañales desde hace 2 semanas. Demasiado joven. ¿Tú? Yo cumplo 18 dentro de 2 días y parezco mayor que Madonna, así que cierra el pico. Todo esto es culpa tuya. Tú nos metiste en esto, así que ya puedes sacarnos. No es tan fácil, ¿vale? No se puede matar a los fantasmas porque ya están muertos. Pero escucha, he visto esas pelis más de 1000 veces y solo hay una forma de que un fantasma como Katarina vuelva a la tumba. ¿Cuál? Tiene que volver al odio con la persona sin la que no puede descansar. Así que hay que matar a Drew para que pase con Charity y con Katarina toda la eternidad. Espera. ¿A quién vamos a cargarnos? ¡A Central High! ¿Veis una cosa? ¿Qué? A veces tengo frío y otras sofocos. Y mi periodo prácticamente no existe. Dios mío, Dani. Eso suena... ¿Cómo se llama eso? Menopausia. Oh, cielos. Y no tengo ni 18 años. Katarina nos ha fastidiado bien. De verdad, casi me dan ganas de que acabe con nuestro sufrimiento. A mí también. Dejad de quejaros. Mañana por la noche acabará todo. La maldición se deshará y volveremos a ser guapas. Me mareo. Tengo que salir de aquí. ¡Parece
Buenas noches, señora. Hola, Nicole. ¡Por Dios! ¡Eres tú, Dani! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese maquillaje es la leche! ¡Dios mío! ¡Es fabuloso! ¡Sí, fabuloso! ¡Felicidades! ¡Ya estás nitroso! ¡Esto no es un juguete! Va, ¡que te den, abuela! Estoy deseando que pase esta noche. ¿Qué? ¡No importa! Creí que Gavin iba a aprenderse más canciones. ¿Y no lo ha hecho? No, no lo ha hecho. Está cantando la misma desde hace una hora. ¡Gavin! ¡Sí! ¡Sí! Vale. Vamos a tomarnos un descanso. Pero tranquilos, volveremos en 20 minutos y tocaremos otra canción. Oh. Hola, chicas. ¿Vamos a bailar? No sé. ¿Movemos el esqueleto? Tú alucinas. Bueno. ¿Tú qué dices? Por fin. Actuáis como una panda de viejas de verdad. ¿Qué coño estás mirando, payaso? Estoy buscando a Drew. Me envió esto y me dijo que era muy importante que le viera esta noche. Oh, vaya. ¿Dónde está? Estuvo aquí. Estaba muy disgustado. Dijo algo sobre que él era muy rico y que tú eras muy pobre. Y que probablemente no funcionaría. Y dijo que era igual que lo de Charity, que volvía a ocurrir. Dijo un montón de cosas raras. La muerte, la eternidad, cosas así. ¿Pero dijo a dónde iba? Bueno, dijo que iba a su casa por una cazadora para bajar al barranco. Y después... Dios mío, tengo que encontrarle. Toma una taza de manzanilla. Te tranquilizará. ¡Andando! ¡Yo conduzco! ¿Traes la nota? Sí, 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 dice lo de costumbre. Desengaño amoroso, la vida no le importa, su lucha contra el herpes... Incluso he metido la culpabilidad que siente por el trágico suicidio de Charity y el papel que él podría haber jugado en su muerte. ¿Charity se suicidó? ¡Tía!
Veo que por fin han arreglado la valla. Bueno, acabemos de una vez. ¡Catarina! Creo que la víctima del sacrificio ha llegado. ¡Catarina! ¿Daniel? Me dijiste que ibas a ir de modelo de Victoria's Secret. Cambio de planes. ¿Y Catarina? Oh, yo diría que ahora debe de estar en tu casa descubriendo que tú no estás. Después probablemente venga aquí para impedir que tú te suicides. Estás muy angustiado, ¿sabes? Bueno, o eso dice tu madre. ¿Serás bruja? ¡Joder! ¿Está cargada? Sí. Está cargada. Ahora, si te subes a esa valla, saltas y te matas, nos ahorrarás a todos tiempo y energías. Cosas de las que nosotras andamos escasas. Estos zapatos no son buenos para trepar. Sube a la valla. ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Quieres saberlo? Porque tú y yo teníamos que estar juntos y estás demasiado ciego para verlo. ¡Joder! Lo único que tenías que hacer era pedirme otra cita y nada de todo esto habría pasado. Estoy libre el próximo domingo. Ya es tarde. ¡Mierda, tía! ¡Qué mal aliento! Ahora salta. Escucha, si de verdad te importo, ¿por qué quieres matarme? Porque sacrificaría cualquier cosa por ser hermosa otra vez. Hasta a ti. Estás loca. ¡Drew! ¡Catarina! ¡Huye! Quería decir que huyeras hacia allí. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nada. ¿Quieres decir que no la estabas besando? Catarina, esto no es lo que parece. No, supongo que te apuntaba con un arma. Vamos, chicos, rápido. Venga, vamos, chiquitines. ¡Pelusa! Oye, Casper, ¿por qué no te acercas volando hasta tu novio? ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto es lo que ocurre. ¡Joder! Tú eres el espíritu de Charity Chase, que busca venganza. Oh, ya estáis otra vez. ¿Y por qué citaste a Charity? Drew me enseñó esa frase del anuario. Es de Emerson. Todo el mundo lo sabe. De acuerdo. Tú vives en el cementerio. ¿De qué estás hablando? He estado allí, 731 de Maple. ¿Norte o sur? ¡Que te den! Tú, deja de evitar lo inevitable y sube a la verja y únete a Charity, que ni siquiera era una 100. ¿Y a quién matamos? ¿Tú mataste a Charity? Bueno, fue entre las tres. ¿Subes a la valla ya? ¡Daniel, no! ¡Esto es una locura! ¡Muévete! Yo había dado cualquier cosa por ser una 100. ¡Santo cielo! ¡Tú eres una 100! ¡No! ¡No lo soy! En realidad no soy distinta a Catarina y a Charity. Mi familia vivía en una caravana y comíamos sándwiches de mayonesa 3 veces al día. ¿Y cómo acabasteis viviendo en 100 pinos? Nos tocó la lotería. 56 millones libres de impuestos. ¡Estupendo! Ahora aparta para que mate a Drew.
¿Sangre? Los fantasmas no sangran. Pero parece que las estudiantes de intercambio de Rumanía sí. ¿Será posible que me haya equivocado? ¿Que a causa de mi obsesión, mi hiperactiva imaginación y mis celos estuviera equivocada con Katarina? Pero si ella no nos ha hecho esto, ¿quién ha sido? ¿Cómo ha dicho, señorita? De Rumanía. R-U-M-A-N-I-A. No, no hay víctimas. Todo está controlado. No hace falta que mandéis más coches. ¿Sorprendido? Señor Chauncey. ¿Por qué? Había observado a Daniel y las otras. Sabía que sabían algo sobre la muerte de Charity, aunque no sabía hasta qué punto. Lo hice por Charity, para limpiar su buen nombre. Yo quería a Charity como a una hija. No había nada sucio, ¿entiendes? Ella ha sido la mejor presidenta del club de audiovisuales. Y además no lo hacía solo para librarse de educación física de la hora del estudio. Lo hacía porque aquello le encantaba. Vigilé esperando que Daniel y las otras cometieran algún error. Y así fue. Ahora estoy llenando de sangre un dichoso disfraz de payaso alquilado. Por cierto, has suspendido literatura. Conozcamos a Sam. Hola, Sam. Hola, Liz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estupendamente. Sam, tienes unos calabacines. Dios mío, ¿cómo has cambiado? ¿No te acuerdas de mí, verdad, Daniel? Soy la señora Witt. Y yo sí me acuerdo de ti. Oh, pobrecilla. Su vida pende de un hilo, ¿verdad? Oh, felicidades. Aunque ya hayan pasado un par de días. El tiempo da igual cuando tienes 18 años. Una amiga mía murió el mes pasado. Era mi compañera de cuarto la primera vez que viniste. Claro que nos conocíamos desde hacía años. Nuestros maridos trabajaban juntos. Ella fue quien me enseñó a jugar al ajedrez. Oh, sufrió una agonía terrible. Pero un día su marido le puso una inyección de no sé qué y la mandó derechita al cielo. Para ella la muerte fue una bendición. Pero no siempre es así, ¿verdad? Piensa en la muerte de Charity, por ejemplo. ¿A que no sabías que Charity era mi nieta? Me lo imaginaba. Verás. Tras mi derrame no podía hablar, pero veía muy bien. Y tenía un oído fabuloso. Y así fue como descubrí que tú y tus amigas erais las responsables de la muerte de Charity. Así que le pedí al marido de Estelle que me diera una dosis extra grande de su poción. Claro que tuve que escribírselo al pobrecillo. Trabajaba en Denton Productos Químicos. Se especializan en armamento biológico, compuestos que envejecen. Y recordé lo mucho que os gustaban los bombones. Y estos están de muerte. El veneno estaba extraordinariamente concentrado. Y tu amiguita, ¿cómo se llama? Brooke, eso es. Fue la única que se controló. Solo se comió un par de ellos. Si no, estaría aquí tendida junto a vosotras dos. Mis síntomas desaparecieron por completo.
como ocurre a menudo con los derrames. Tú no tendrás esa suerte. ¡Qué tontería!, ¿no? Enviar una ambulancia cuando alguien ya está medio muerto. En fin, Jesús, qué prisa hay. Estamos aquí reunidos para despedir con cariño a nuestras amigas, compañeras e hijas. ¿Ya veis? ¿Otro día de lluvia? ¿Otro entierro? ¿El mío? Que nos han dejado de una manera tan inesperada. Debían de dar dos por uno. Llevaremos siempre a estas jóvenes. Lo bueno es que me he librado de ese incordio. ¡Oh, supéralo ya! ¿Y quiénes son esas? Este sigue siendo un memo. Ah, ¿y a estos qué les pasa? Si soy yo la que ha palmado. Dios mío, fijaos en Brooke. Con un par de operaciones y un buen peeling, con la luz adecuada, podría pasar por una cincuentona. Apuesto a que ya no tendrá más citas. Con jovencitos me refiero. Vale, perdonadme, pero eso no está bien. Y nuestro más profundo pésame a Gavin, el novio de Tiffany, cuyo corazón roto no puede con el dolor. Recuerda, hijo mío, que en esta vida el tiempo lo cura todo. Y ahora elevemos nuestros ojos al cielo, dejando a estas jóvenes en manos del Creador para toda la eternidad. ¡Daniel! ¡Daniel, ¡Jonathan! Te quiero! Tranquilo, hijo, tranquilo. Todo se arreglará, no te preocupes. ¡Daniel, te amaré siempre! ¡Señor Chauncey! ¡Señor Chauncey! Alfombras hay que quitarlas. ¿Quién crees que las limpiará? Ni idea, pero por la pinta de este sitio es una recompensa divina. ¿Qué? ¿Dices? Sí, 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 ¡oh! Sí. ¡Estamos en el cielo! Vale, vamos a celebrarlo. Tú pon la música y yo prepararé los cafés. Oh, oh, tenemos un problema. No hay CDs. No te atrevas a abrir la puerta. Tranquila. Esto es el cielo. Tiene que ser Brad Pitt o Ben Affleck. O por lo menos Luke Perry. Hola. Son para ti. ¿Qué? Y he traído música. ¡Dale marcha! ¿Qué diablos haces tú aquí? Bueno, en el entierro me di cuenta de que no podía vivir sin ti. No puede ser. ¿Dónde están los tíos buenos? ¿Cuánto tiempo exactamente piensas quedarte? Para siempre.
siempre. Sexy.